Pues muy buenos días a todos. Y vamos a iniciar la segunda sesión del día. Esta sesión, si se me permite decir, pues es una sesión de una importancia y de una relevancia especial, porque es la presentación del informe sobre desigualdad, elaborado por un grupo de expertos dirigidos por el director del Departamento de Economía de la Fundación, Miguel Marín. Gabriel Orriaga, Ignacio Muñoz Alonso, Juan Carlos Rodríguez, María Blanco, Ismael Sanz, Juan José Toribio, Fernando Fernández, Jorge Sainz, han elaborado el informe sobre desigualdad. Y quiero decir que, en mi opinión, es un informe magnífico que merece la pena ser leído. Claro que muchos o algunos podrían decir, ¿y qué va a decir usted si es su fundación la que ha hecho el informe? Pero decir, me siento muy orgulloso del informe sobre la reforma fiscal que hizo esta fundación. Me siento también muy satisfecho del informe sobre la reforma energética que hizo esta fundación. Y me siento muy satisfecho de este informe. Entre otras cosas porque es una muy buena demostración de que con dedicación, con personas competentes, expertos, entendidos en el tema, se pueden llegar a conclusiones muy importantes. Y hablar de cuestiones y hablar de asuntos que son absolutamente imprescindibles en el mundo de hoy y en la España de hoy. Cualquiera que se avance por las conclusiones del informe entiende y ve perfectamente lo que significan las consecuencias de la globalización por una parte, de la revolución tecnológica que es parte de la globalización por otra y las consecuencias que se plantean en las economías de todo el mundo, en los mercados de empleo de todo el mundo, las consecuencias desde el punto de vista social, etcétera, etcétera. Y cualquiera que se adentre por este informe, especialmente por las conclusiones de este informe, pues llega a la conclusión, una de las conclusiones que puede llegar, es que es imprescindible hablar sobre estas cuestiones. Y resulta absolutamente absurdo no hablar sobre los problemas que tenemos encima de la mesa o que podemos tener en el futuro. La cuestión es por qué se producen elementos que tienen de desigualdad en las sociedades, por qué se producen elementos o situaciones de pobreza en las sociedades. Y se puede llevar, en los países, se puede llegar en distintos países a circunstancias que son no exactamente las mismas, sino diferentes, aunque estén empujadas por las mismas, por fuerzas como la globalización o fuerzas como la revolución tecnológica, que en líneas generales han permitido hasta ahora que millones de personas salgan de la pobreza en todo el mundo. Millones de personas. Y que millones de personas formen parte de las nuevas clases medias que surgen en India, en China, o que surgen en otros países asiáticos, o que surgen en Latinoamérica, o que empiezan a surgir incipientemente en algunos países latinoamericanos. Aquí en España, nosotros sabemos muy bien que la conclusión es que el debate esencial es sobre la cantidad de dinero que se dedica a algunas cuestiones, por ejemplo, a lo que se llaman las políticas sociales, y no sobre la eficiencia del uso de esos recursos. Y resulta que cuando uno mira en términos comparativos los modelos nórdicos, que en la práctica han sido drásticamente reformados en un sentido mucho más abierto, desde un sistema socialdemócrata mucho más cerrado, digamos, la eficiencia nórdica en términos de bienestar es infinitamente superior o manifiestamente superior a el manejo mediterráneo en materia de política de bienestar. Y eso depende de muchos factores que se explican aquí. Y por eso ponerse o hablar simplemente de cuestiones que se refieren a la eficiencia del estado del bienestar es absolutamente absurdo.
Cuando un mercado laboral excluye a jóvenes, excluye a parados de larga duración, hace que sean fácilmente o no les deja trabajar o les expulsa fácilmente, los mecanismos de transferencia social, sea por vía en su momento de pensiones, sea por vía en su momento de subsidios de desempleo, son mucho menores porque depende de años de cotización de trabajo o depende de la calidad del trabajo. Al no existir esos factores, pues existe una merma salarial y, por lo tanto, existe un incremento de desigualdad. Sobre eso hay que reflexionar, porque hay que tomar decisiones sobre ese punto. O sobre la eficacia, como se dice en este informe, del sistema educativo. Y cómo hay una mayoría de hijos en España que replican intergeneracionalmente los mismos niveles que los padres. Y eso, desde el punto de vista de la eficiencia del sistema educativo, pues es un desastre para lo que significan el futuro del país y las posibilidades del país. O la fiscalidad, que si se sigue planteando en el sentido, como el debate del estado del bienestar, aquí hay una banda de ricos a la que hay que castigar y el resto, lo que ocurre es que se ha explotado por esa banda de ricos, resulta que esa no es la conclusión a la que se llega en España, donde la banda de ricos pues no es tan rica, ni es tan rica, y resulta que la ineficiencia del propio sistema es la que está generando muchos problemas en las capas menos favorecidas de la sociedad. Pero además, pues el mantenimiento de la estabilidad del sistema para que favorecer su sostenibilidad es extraordinariamente importante, junto con otras cuestiones que afectan a la financiación autonómica, etcétera, etcétera. Quiero decir que a mí la conclusión es que me parece muy bueno que se debata sobre esto, me parece imprescindible. Segundo, me parece que las conclusiones a las que llega el informe son, desde mi punto de vista, muy positivas. En tercer lugar, me parece que hay que dar un toque de atención a todos aquellos que declaran imposible hablar sobre estas cuestiones en España, sencillamente porque es absurdo y sencillamente porque estamos tirando piedras, cuando no pedradas, sobre nuestros intereses, sobre nuestro futuro y sobre los menos favorecidos en España y los que tienen más problemas. Y en cuarto lugar, porque se establece un catálogo de propuestas que me parece que son especialmente relevantes e importantes para nuestro país y para el futuro del tratamiento de estas cuestiones. Quiero decir con esto lo que he dicho y creo haber demostrado que me he leído el informe y que el informe merece la pena y por tanto es una invitación a leerlo de una manera muy clara. Pero ya mi intervención primera termina aquí, sin perjuicio de que si la cosa se anima, pues podremos decir algo luego también, ¿no? Pero ahora es Miguel... Juan Carlos. No, es Juan Carlos. Es Juan Carlos Rodríguez, pues el que con mucha más precisión de la que pueda haber yo hecho y con mucho más conocimiento de causa nos va a hablar como uno de los autores del informe. A todos los autores les doy especialmente las gracias por su trabajo y por su colaboración y por su contribución.